está trabajando ya de hace prácticamente 5 o 6 meses con la familia de este barrio Tortosa, donde vamos a trabajar, con el objetivo de contribuir al abastecimiento de agua a las familias de ese barrio, con la idea de un futuro propagarlo para otros barrios. Este barrio Tortosa se tomó como este barrio para arrancar, ya que es una zona donde no tienen el tendido de red de agua potable. En estos días la municipalidad está llevando aproximadamente a 50 familias con el camión y llena en diferentes lugares de acopio. Hay familias que tienen tacho de esos 200 litros, otros bidones, cisternas que están sin tapa. Entonces, bueno, desde la dirección, conjuntamente con el INTA, se planteó, bueno, la idea de hacer un proyecto de construcción de esta cisterna que se llama el sistema ferro-cemento, para que las familias tengan un lugar seguro de acopio de agua y también hacer la cosecha de agua de lluvia, utilizar el recurso natural que tenemos disponible y no se usa. Por el momento tenemos planeado comenzar con 2 cisternas y, bueno, si todo sale bien, seguir en el tiempo construyéndolas. El método de construcción es por autoayuda o construcción colectiva, donde las familias en este taller, que son una jornada, se le explica cómo es, se le va contando y se va aprendiendo mientras se hace. Se tiene planeado empezar el viernes a las 2 de la tarde y el sábado todo el día, toda una jornada completa, con diferentes tareas. El INTA va coordinando el trabajo y bueno, nosotros haciendo todo el apoyo, logística, compra de materiales y bueno, esperemos que salga todo bien. La idea es que las familias también aprendan un sistema que les sirva después como para replicar en sus casas o después como en otras casas, como salida laboral. Hace 5 meses estamos trabajando con las familias. Tuvimos un proceso de trabajo en territorio, sería, para propiciar la conformación de un grupo de familias para que se construya. Este sistema tiene la particularidad de que es barato, pero lleva bastante trabajo, bastante mano de obra. Y también como un objetivo es que las familias del barrio fortalecer un poco los vínculos que hay entre vecinos y por medio de una problemática común que tienen casi todos ahí. La idea es que vayan aprendiendo este sistema y después, bueno, con las primeras jornadas, el apoyo técnico del INTA y después ya, como decirlo, largarse solo a seguir construyendo. El material es un sistema que se llama ferro-cemento, que ya tiene varios años. Se está trabajando mucho en el norte de Córdoba, en otras comunidades, para abastecer a familia y también a productores agropecuarios, que tengan animales o algunas plantas. Una malla de esas de 4,2, lo que van en los techos, se le ata un tejido de pajarera, esos galvanizados, luego se arma como un canasto y se lo mete en un pozo. Luego desde adentro del pozo se va revocando contra la pared y eso, bueno, se va secando. Precisamente se llama todo el sistema. En sí es, primero el sistema sería algo así. Hay que cavar un pozo que tenga la medida de la cisterna que uno quiere. Se arma un canasto con ese hierro del 4,2 y el tejido de la malla pajarera. Se lo ata en cada unión del hierro, se lo va atando con la malla. Entonces se arma como una jaula, sí. Una jaula cilíndrica. Se mete en el pozo, por eso el pozo tiene que tener una medida bastante justa con respecto a al canasto ese que estemos armando. Y luego se castiga desde adentro contra el canasto, pero la tierra hace de contención, digo. Entonces se lo carga y al otro día se le da una terminación, una lechinada y quedaría terminada. La municipalidad se hizo una el año pasado, también con una jornada similar como muestra, y está tiene agua, una cisterna está de 10.000 litros. La que vamos a hacer en Tortosa es de 10.000 litros también, sí. Una capacidad que la fijamos con la familia de acuerdo a los tienen los techos y también para estandarizar una medida y después replicarle, que sea más fácil de recordar medidas, cantidades. Y seguro esto es retomar una práctica viejísima, antigua. Y también decimos que, bueno, que se haga este trabajo en Tortosa porque no tienen red, no quiere decir que un sistema anule el otro. Claro.
la red de agua, bueno, se tendría que hacer por un consumo seguro para la familia, pero también el que tenga red de agua se puede aprovechar la lluvia, hacer recolección para regado, para limpieza. En esta reunión que veníamos trabajando con las familias también tuvimos momentos de no de concientización, pero sí de hablar un poco del recurso, qué está pasando acá en Unquillo, en la Sierra Chica, o hacía mención recién del nivel de la cota del dique, también, bueno, de la posibilidad que tiene la cooperativa de extender la red o no, cuáles son los problemas de eso. Y bueno, se charló bastante, las familias se van agrupando y planteando algunos problemas, después la cooperativa, por medio de notas, va autogestionando cosas, aparte de estas, que son buenas en el sentido de seguir profundizando el proceso de participación de la gente, que de esta gestión se está trabajando hace un tiempo. De nuestra dirección, bueno, apuntamos mucho a eso, por eso estos trabajos colectivos con las familias, y no proveerle la cisterna como llave en mano, sino claro, que las familias también se involucren en un proceso, en decisiones. Ellos han decidido por qué familia empezar, por cuál seguir, qué trabajos previos, qué días se van a juntar. Bueno, hace un trabajito bastante interesante desde el punto de vista social, comunitario. Y la construcción de la cisterna se va a aprender ese día y lo van a ver por primera vez en ese momento. No hemos tenido otras charlas técnicas. Es una jornada que está abierto al público en general, y están todos invitados a ir, a presenciar, a dar una mano, a trabajar, a aprender, a compartir un almuerzo. Vamos a almorzar el día sábado, vamos a hacer una comida ahí para todos. Va gente de Cabana, que Cabana también tiene zonas que están con la misma problemática, y familias que también van a ir para allá, que quieren replicar este año ese proceso y ese trabajo. Así que bueno, están ellos ya organizados para presenciar el viernes y el sábado la jornada, y es ir con una tenaza cada uno a trabajar. Es la herramienta principal por ahí. Los días son viernes, sábado. El viernes, desde a partir de las 14 horas hasta las 19 horas aproximadamente. El día sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 18, 19 horas. Y el día sábado se verá si el domingo hace falta ir. Bien. El lugar es en Villa Tortosa. ¿Cómo llegar? Sería... Villa Tortosa está entre el camino Gustavo Centeno y el camino Pajas Blancas, o sea, sería en el este de la ciudad de Unquillo. Sí. Y en la calle Martín Fierro, para el fondo, antes de llegar a la zona de campo, en la calle Meguino. Pero como para entrar y ubicarse en la calle Martín Fierro, al fondo. Ahí las familias ya saben, están todas enteradas de lo que vamos a hacer, y es fácil orientarse.